Gracias a la diputada Adriana Pichardo. Bienvenidos a los medios de comunicación. Saludos a todos mis compañeros de lucha que están aquí presentes. Diputados, dirigentes regionales, nacionales, municipales, etc. Parte del equipo operativo de Voto Popular. Bueno, tal y como lo ha dicho la diputada Adriana Pichardo, nosotros nos adentramos en un proceso que ya está en marcha para la renovación y legitimación de nuestras autoridades a todo nivel. Eso significa que este proceso va a incluir los municipios, los estados y por supuesto el país para una renovación de las autoridades, y en ese contexto va a ocurrir algo que salió del seno de la comisión que está organizando este proceso, y es que no queremos nada más quedarnos en el típico tema partidista de la disputa, la discusión o la legitimación, aunque sea por consenso o por aclamación, como sea, de los cargos, sino que creemos que Venezuela está en una situación que hace necesario, amerita que aquí también haya una profunda discusión de ideas. Por eso el partido ha decidido crear una comisión nacional para realizar un congreso de ideas, y me ha designado con el honor de coordinar ese congreso que ya ha empezado a trabajar. En líneas generales les voy a decir lo siguiente. Primero, esto no va a ser nada más un congreso para mirarnos hacia adentro. Obviamente eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque hay mucho que discutir. Obviamente tenemos que revisarnos, tenemos que hacer balances de periodos ya terminados, tenemos que hacer diagnósticos de las situaciones actuales para poder planificar hacia el futuro, pero también vamos a abrir una discusión de cara al país, es más, de cara al mundo, porque hoy en día algunas discusiones son tan globalizadas como lo pueden ser también las economías o algunos otros aspectos como el ambiente, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos vamos a quedar nada más en la revisión de nuestros principios, de nuestros valores y de nuestra identidad, que lo vamos a hacer. De hecho, incluso vamos a revisar dos textos fundamentales de esta organización que fueron apenas aprobados en un EFA, un Encuentro Federal de Activistas, realizado en diciembre del 2019 con motivo del décimo aniversario del partido, como lo son el Libro Naranja, que es donde está la esencia de Voluntad Popular, y el documento base de La Mejor Venezuela, que es la propuesta programática, la visión del país que tiene el partido. Eso lo vamos a revisar, por supuesto que sí, y vamos a hablar de muchas cosas. Pero también vamos a hablarle a los venezolanos de los problemas que tenemos en este momento, de la economía, de la pobreza, de esas cifras espantosas que nos revelan algunas encuestas como la ENCOVI, de que más del 90% de la gente en Venezuela sobrevive con menos de $2 de ingreso diario, que es el estándar internacional que mide la pobreza, y 46 sobreviven con menos de $1 diario, que es la pobreza extrema. Vamos a hablar, por supuesto, sobre los temas que tienen que ver con la salud y la educación, que están en el piso ambas. Millones de niños están excluidos del sistema educativo del país. Ha habido una enorme deserción por parte de los maestros, con razón. No pueden vivir con el escaso sueldo que ganan. La salud dejó de ser pública hace rato. Ahorita uno va a un centro de salud, en teoría público, y tiene que poner desde la jeringa, pasando por los medicamentos, y si te van a hacer una operación, casi que tienes que poner tú también la anestesia. Entonces, todo eso, que son problemas que le interesan a los venezolanos, los vamos a discutir, y los vamos a discutir con expertos fuera del partido.